La composición arquitectónica, para el edificio de la nueva biblioteca pública en Salcajá, refleja en su diseño, una síntesis del contexto cultural, adecuado al entorno como una nueva propuesta del paisaje urbano. La esencia del edificio parte de los muros multicolores que reflejan la alegría de sus pobladores, único en su diseño, entrañable, del cual su gente puede explicar su razón con solo observarlo, y sentirse identificada con él, que recuerda sus raíces que hacen parte de su desarrollo. En sus ventanas la decoración es especial, como un simbolismo de las labores con la cual es decorado un traje típico. Sus ingresos estratégicamente colocados en los laterales, hacen que el edificio actúe como un gran telar, que entreteje a sus visitantes como si fuesen la trama que consolida el tejido, creando una interacción especial entre la persona y el conjunto arquitectónico. Su gran vestíbulo principal, asombra con una doble altura, en cuyo interior alberga una sala de exposición, que también podrá utilizarse para realizar múltiples actividades. El área de biblioteca general, alberga espacios para la lectura, investigaciones y consultas, en la que el usuario interactúa en un espacio amplio, e iluminado por luz natural, que brinda las condiciones adecuadas de confort para las actividades que allí se realizan. Ubicada en la segunda planta, se encuentra el área de lectura. Esta área posee espacios cómodos y agradables para que el lector pueda descansar cómodamente y disfrutar del placer de la lectura. Con una capacidad para 40 personas, distribuidos armoniosamente en 128 metros cuadrados, que conforman el volumen interno del área general de la biblioteca, formando un espacio libre y flexible sin una limitación interior. El área infantil, es un espacio destinado a los niños de 3 a 14 años de edad. Esta área consiste en un espacio abierto donde los niños pueden circular libremente. Cuenta con una área para manualidades, un área multimedia, un área de trabajo para niños de 3 a 6 años. También cuenta con un espacio especial destinado para la hora del cuento. Posee dos áreas exteriores para realizar actividades, una en la planta baja y una en la planta alta. En la parte este del área infantil, se encuentra un mural con las figuras más representativas de un traje típico, que interactúan con la luz del sol, creando un juego de luz y sombras en los espacios interiores. En la primera planta también se ubica la sala de ajedrez. Un espacio diseñado con la finalidad de brindarle al usuario varias opciones de disfrutar el juego, ya sea como jugador o espectador.
La planta alta alberga espacios públicos y administrativos. En ella podemos encontrar la sala de literatura y poesía, los Quijotes. Dentro de las formas de expresión de las personas del municipio se encuentra la literatura y la poesía, siendo la cuna de poetas de renombre internacional como Werner Ovalle López y Víctor Manrique. La biblioteca también cuenta con una sala polivalente, con una capacidad para 60 personas. En esta sala se podrán realizar conferencias, talleres, exposiciones y otras actividades de carácter cultural y educativo que tengan relación con la biblioteca. Por último, se encuentra el área administrativa. Esta área cuenta con una recepción y secretaría, una sala de juntas, un área para el director y una para el administrador. Todas las áreas de la biblioteca se proyectan hacia 15 años, esperando que los usuarios disfruten al máximo de sus servicios.